Continuamos en nuestro programa y como les contábamos anteriormente, nos acompañan dos importantes invitadas deportistas de nuestro municipio que se vienen formando en una importante disciplina deportiva como lo es el ajedrez. Por eso nos acompaña Melissa y la señora Edith, que hoy está acompañándonos en nuestro programa. Bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, iniciemos contando un poquito por tu lado, Melissa. ¿Hace cuánto tiempo estás en el ajedrez? ¿Por qué te motivó a practicar este deporte? Más o menos estoy un año y medio desde la preparación de los juegos departamentales. Me gustó porque me permite avanzar el conocimiento mental. Es un deporte que agiliza la habilidad que podemos poseer al almacenar información. Bueno, y en su caso, Edith, ¿hace cuánto tiempo en el ajedrez? Hace 8 meses. Y es una experiencia muy bonita el saber que uno puede dar mucho más como persona a pesar de tener una discapacidad. A ver, el ajedrez es muy, muy lindo porque lo ayuda a uno a saberse concentrar, a aprenderse a concentrar, a tener más agilidad mental, más conocimiento, más concentración. Bueno, Edith, cuéntenos un poquito de cómo fue ese proceso de aprender, qué es lo que primero aprenden en este curso de ajedrez. Las fichas, uh-huh. Acomodar las fichas en el tablero, el valor de cada pieza y el orden como van ubicadas, es fundamentalmente lo primero que iniciamos, que aprendemos. Bueno, Melissa, cuéntanos un poquito de esa importante competencia que tuvieron, que llegaron ganadores y que representaron muy bien a Tuluá en este encuentro deportivo de ajedrez. Era la primera vez que un grupo de ajedrez adaptado iba a representar pues parte de nosotros. Fue una satisfacción muy grande poderles traer la medalla de oro. Fue una experiencia un poco maravillosa porque, pues, vuelvo y repito, era la primera vez. No pensábamos que lo fuéramos a traer porque teníamos mucho tiempo, muy poquito tiempo de practicarlo, muy poquito conocimiento. Entonces, por más parte personal, soy estudiante de una universidad y pues tampoco me dedicaba como mucho el tiempo para dedicarle a la disciplina deportiva, y llegar allá y enfrentarse uno a demás competidores que eran súper con su proceso más adelantado y poder, digamos, traer esa victoria para mí personalmente fue algo maravilloso. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia de encontrarse con otros deportistas de diferentes departamentos? Uy, en el principio fue nervios, fue cómo vamos a reaccionar a tan magnitud, pero nos relajamos, internamente estuvimos planificando varias partidas que se podían presentar y así nos estuvimos preparando incluso allá mismo. Bueno, también, ¿cómo fue compartir con los deportistas de acá del municipio? ¿Cuántas personas fueron a representar a Tuluá? Uy, era un número siempre alto, no solamente en ajedrez sino en otras disciplinas, y fue maravilloso encontrar que no solamente el ajedrez ha adaptado la disciplina para la discapacidad, sino que hay demás disciplinas que nos permiten a nosotros mostrar de lo que estamos hechos y qué capacidades podemos mostrarle a la sociedad. Bueno, la participación de este importante encuentro deportivo, ¿motivada para seguir participando en otros encuentros que se vienen ya a final de año? Claro, sí. A eso nos estamos preparando, con muchas ganas de seguir trayéndole al municipio más medallas de oro si se puede. Y seguir con el amor del mundo y con la ayuda del Señor. Bueno, ¿en qué se está preparando la selección de Tuluá para enfrentar a todos sus municipios? ¿Cuáles fueron de pronto las falencias que encontraron en el pasado encuentro? Que aunque jugaron muy bien, hay cositas por mejorar. De pronto fue en el desarrollo, en la ejecución de planes. En el ajedrez, como cualquier deporte, tiene que haber un plan a ejecutarse, y en eso nos tenemos con mucha precaución al momento de entrenar. Entonces, en eso básicamente nos hemos ido preparando, mirando cómo podemos hacer esos planes, cómo poder ir más adelante que el otro competidor.
Bueno, Edith, cuéntanos un poquito cómo es la experiencia de compartir con todas las personas, esos deportistas que van al Punto Vive Digital, en este sitio donde entrenan, ¿cómo la pasan allí? Pues muy bien, la experiencia es muy enriquecedora porque aprende uno de los niños, de los jóvenes y también como personas adultas también tenemos un espacio abierto y que nos ayuda y nos motiva y nos hace sentir como personas importantes y que una discapacidad no nos puede frustrar nuestros sueños y nuestros anhelos. Bueno, contémosle a los televidentes cómo este deporte los ha ayudado a ustedes, a pesar de la discapacidad, han mejorado su vida, ahora tienen otros nuevos amigos que también disfrutan del ajedrez. ¿Cómo les ha beneficiado practicar estas disciplinas? Pues el beneficio es grande, porque nos podemos sentir como persona más importante, saber que interactuamos con más personas que de pronto uno tuvo el pensamiento de que porque tenía una discapacidad no podía hacer nada, no podía participar en ninguna clase de deporte o en el estudio, y no es falso, porque todos los que estamos allí estudiamos y nos estamos preparando no solo en el deporte sino también en el estudio, y es sentirse importante y para uno mismo, para la sociedad y para su familia y para las demás personas, claro está. Melissa. Sí, básicamente es sentirnos que somos capaces de poder lograr nuestras metas, anhelos, sueños, que no, la discapacidad no debe ser un impedimento sino una fortaleza para poder llegar a las metas. Habilidades que nosotros tenemos que mostrar y que seamos un ejemplo para los demás chicos que se encuentran en casa y que les da de pronto pena salir a la sociedad y mostrarse. Yo creo que nosotros somos un gran ejemplo de ello y que lo importante es que se acerquen a las disciplinas deportivas, lo importante es que nos mostremos, porque así como nos mostramos vamos a poder mejorar la sociedad que tenemos. Bueno, yo sí quiero que haga la invitación a toda la comunidad del centro y norte de Vallecaucana para que asistan, en qué horarios, qué días y en qué punto, para que la gente vaya y conozca un poquito de este deporte y también se animen a practicarlo. Bueno, los entrenos son a las 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, en el Punto Vive Digital, y allí estamos entrenando. Y allí podemos invitar a las personas, tanto a los padres para que apoyen a sus hijos, para que se motiven ellos como padres y motiven a sus hijos y además personas que conozcan que tengan algún tipo de discapacidad, en este caso la visual, que sí se puede, que sí somos personas importantes y que somos inteligentes y que podemos interactuar con más personas y que podemos destacarnos en el deporte y en muchas cosas más. Sí, como dijo la compañera, estamos de lunes, miércoles y viernes de 2 de la tarde a 4 de la tarde en el Punto Digital de Palo Bonito. Le hago la invitación a cada uno de las personas que tienen discapacidad visual que quieran pertenecer a nuestra disciplina deportiva, a que se animen, a que demostremos todos de la mano a que la discapacidad no es un impedimento, sino una fortaleza para mostrarle a la sociedad de que estamos hechos. Bueno, Melissa, Edith, un mensaje que le quieran dejar a todo Tuluá para que sigan apoyando a todas las personas que tengan alguna discapacidad y en especial a algunos padres de familia que de pronto tengan a sus hijos con estas discapacidades y que no les gusta o no quieren llevarlos a estos puntos de encuentro donde son importantes para el desarrollo de los jóvenes. Bueno, en primer lugar, la discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad no es para tener las personas escondidas o sentirse avergonzados de ellas. No, la discapacidad nos hace grandes y nos hace destacarnos en muchísimas cosas más. Si tenemos una discapacidad, somos capaces de destacarnos en otras cosas que nos hacen grandes y nos hacen triunfadores. Entonces yo le hago la invitación a personas mayores que sí se puede y que somos importantes para Dios y somos importantes para
para la sociedad. Podemos mostrar muchísimas cosas, que entre ellas que la discapacidad no nos puede hacer vivir en el encierro y en la clandestinidad, sino que podemos salir para que demostremos que sí podemos y que sí somos personas inteligentes, hábiles y personas que nos podemos destacar en cualquier justa deportiva, en este caso en el ajedrez adaptado. Yo también aprovecho para hacerle la invitación no solamente a las personas mayores, sino a los jóvenes, personas que tienen entre 8, 10, hasta los mismos 16, 15 años, a que hagamos parte de este deporte. Este deporte nos enseña no solamente, como lo dije en el inicial, sino a mostrarnos qué tan grandes somos, y que papá y mamá no les dé pena salir con sus hijos, mamá y papá no les dé pena llevarlos a que hagan una disciplina deportiva. No, antes es mostrar de que ustedes lo quieren. Si ustedes no lo sacan, pues dirá la gente que no cuentan con ellos, que no están con ellos, y lo importante es que mamá y papá siempre apoyen los procesos, que esta disciplina deportiva como es el ajedrez, implica de mucho acompañamiento hacia las familias. Entonces la invitación es a todo el tipo de población, no solamente la visual, sino que hay más, y que se hagan vínculos no solamente del ajedrez adaptado, sino de más mayor disciplinas deportivas, para que mostremos que nosotros somos capaces, que la discapacidad es un mito, nada más que eso. Bueno, Melissa, Edith, gracias por acompañarnos en nuestro espacio, y esperamos que próximamente también nos acompañen a contarnos de esas importantes victorias que yo sé que van a traer para nuestro municipio. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por habernos invitado y por habernos abierto el espacio para hacerle la invitación a las demás personas a que hagan parte de nuestra disciplina deportiva. Importantes invitados que pasan cada día por nuestro programa, como Melissa y Edith, que hoy nos contaron un poquito de esta importante disciplina en el ajedrez. A todos ustedes, quédense conectados, porque ya seguiremos hablando de importantes disciplinas deportivas que se vienen desempeñando en el municipio de Tuluá, y además estaremos hablando y conmemorando el Día del Periodista Colombiano. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con muchos más invitados a través de nuestro programa aquí en la tarde, que se transmite a través del Canal 2 de Teluro Producciones.